Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Estamos llegando ya con el Noticiero Ecos TV en un compromiso con ustedes y la nación, agradeciendo también a la parte técnica que está intentando estar en sintonía con todos ustedes y de una u otra manera estamos ya aquí haciendo las coordenadas para que se transmita a través de www.toroboradio.com. Primera vez que se hace esta coordinación así, mucho más profesional. Esperando que poco a poco lo que es artesanal se convierta siempre de una manera celestial. Esperando que ustedes la semana que está iniciando la empiece bien. Aquellos que están enfermitos se les desea una pronta recuperación. Sabemos que la situación no es fácil, sin embargo, es necesario que ustedes tomen ímpetu y que se haga una retrospección, qué es lo que quiere con su vida. Estamos exactamente a 32 días para que el año se vaya. Y es necesario comenzar a hacer una programación mental de lo que usted quiere en su vida, cómo lo quiere, cuándo lo quiere y por qué lo quiere. Alguien puede pensar, bueno, este habla y habla y habla y es cantinero de la calle y escuridad de la noche. Pero uno por dentro sabe cómo tienes las cuestiones y es necesario que usted haga lo mismo. Nosotros queremos dar lo mejor de sí, queremos hacer las cosas siempre bien, no queremos caer mal, pero tampoco queremos caer bien, queremos ser como somos y sin ser agresores con nadie, siendo siempre calidad de persona. Entonces vamos a avanzar ya con Noticiero Ecos TV de una manera linda y que podamos venir a estar en sintonía con ustedes. Así de que no nos queda más que agradecer a todos. Ahí el día de ayer se llevó una manifestación y eso es interesante como ya parte del editorial. Y salen las personas a agredir a las mujeres como si ellos no tuvieran madre. Y esas cosas no se hacen. Minimizan el esfuerzo de las mujeres que salen a las calles. Las humillan, les dicen de todo. Son hijos de la madrugada porque no son hijos de su madre. Y en ese caso, todo va a caer por su peso. Y le digo por qué duele. Porque mi mamá me sacó adelante con el esfuerzo propio y cuando se trata de una mujer, siempre voy a estar a la defensiva de una mujer. Y esa es toda la pura realidad de esto. No es más que eso. Entonces la iniciativa de nosotros es ayudar, ayudar, ayudar. Claro, queremos hacer las cosas bien, pero que usted también sea solidario y sea con nosotros, porque si nosotros podemos, usted también va a poder. Y si a usted le va bien, a nosotros nos va a ir bien. Entonces, tener un noticiero, no crean, no es cosa fácil. Si uno solito, pues no lo va a lograr, porque sería mentira. Pero siempre hay gente que tiene ese gran corazón que en la medida de sus posibilidades o su gran ayuda. Eso queremos. No nos queda más, pues entonces, que hacer un corte comercial para dormir con ustedes. Tenemos poca internet y vamos a intentar venir de nuevo con ustedes. Separarse hasta yo no llegar, por supuesto, pero sí sabemos que tenemos poca inter, pero esto esperamos arreglarlo pronto. Lo interesante es que aquí vamos para adelante y que usted también puede ser solidario con nosotros
De tal manera que podemos tener la policía de usted haciendo las cosas muy profesionalmente. Entonces, siguiendo ya con el noticiero Ecos TV, en un compromiso con ustedes y la nación, no nos queda más que decir que el Bloque de Resistencia Popular convoca una nueva marcha para el domingo 22 de diciembre y comenzará a las 8 de la mañana. Recorrerá el Parque Cuscatlán hasta la Plaza Cívica, la plaza simbólica. Un total de 34 organizaciones estarán participando en la nueva marcha organizada por el Bloque de Resistencia Popular BRP a realizarse el próximo domingo 12 de diciembre. La contracción saldrá al Parque Cuscatlán hacia la Plaza Cívica frente a la Catedral Metropolitana de San Salvador, según los organizadores. Será un recorrido corto para permitir y facilitar la participación de personas adultos mayores y también gente que tiene silla de ruedas, no videntes, para que todos ellos tengan una voz ciudadana y que puedan manifestarse también en base al artículo 87 de la Constitución de la República. Esta será la segunda protesta pacífica que se organiza luego que el gobierno levantó la prohibición de realizar este tipo de actividades y de amenazar con cárcel y multas a las organizaciones y a los organizadores. El fin de semana recién pasado se fueron los grupos feministas los que se pronunciaron en una marcha desde el Salvador del Mundo hasta la Plaza Morazán en San Salvador. Los quiero felicitar. Si ustedes me miran y saben que estamos diciendo la verdad, yo les he dicho, ahí dejen que la gente se exprese. Ahí déjenla. Y eso se trata. Si ustedes generan democracia, van a tener democracia. Si ustedes hacen las cosas bien, el país siempre va a estar con ustedes. Si ustedes hacen una opresión, el resultado va a ser opresión. Y eso no porque yo lo diga, sino porque eso así ha sido en los anales de la historia. Lo que ha pasado en Honduras ha sido una cosa interesante, que por primera vez gana una mujer. Pero el tema es que al ganar una mujer, el que va a estar al frente en el poder es un marxista leninista de hueso duro que viene con un resentimiento y va a ser peor que Bukele en El Salvador. Y eso se lo puedo asegurar. Entonces, de la misma tendencia, por supuesto que el FMLN está contento, pero también hay gente que ya está de nuevas ideas que está echando ponzoña, que es lo que estaba pensando Norma Quijano con el GANE de Honduras. Todas las cosas que no se hacen de buen corazón van a terminar arruinando la vida de las personas. Así es de que el BRP estará cerrando las actividades del 2021 con esa concentración, pero ya planifica una para en enero. Recordar que los acuerdos de paz que se firman el 16 de enero de 1992 en el presidente Chapultepec abren la puerta para que ellos hagan una cuestión más que interesante y que sea una multitudinaria que se celebran los 34, 34 años de los acuerdos de paz. Vamos a seguir protestando contra el régimen y por todo lo malo que están haciendo. Son errores tras errores y están afectando a todo el país, dijo Sonia Urrutia, coordinadora de la resistencia. La sociedad civil también va a protestar como ya lo tenía planificado y ni modo. La gente es necesario que lo sepa que en una democracia participativa aquí cabemos todos, ricos, pobres, pero también el rico tiene que ser justo con el empleado y el empleado tiene que ser también coherente y sensato, no ser tramposo, de tal manera que a todos nos vaya bien. Tener noticiero Ecos TV nos permite hacer las cosas bien, estar con ustedes, abrir el corazón. El Ministerio de Cultura también pagó sobre el sobreprecio en alimentos con bajo valor nutricional. El Ministerio de Cultura y Ganadería pagó 8.3 millones de sobreprecio a 12 empresas extranjeras por la importación de latas de pollo, atún y bolsas de leche en polvo para elaborar los paquetes de programas de emergencia sanitaria PER. Los productos comprados a empresas internacionales, además, no están en el registro sanitario ni cumplen con lo anunciado en su información nutricional.
Alimentos que ni siquiera cuentan con registro sanitario terminaron en los estómagos de las familias más afectadas por la cuarentena nacional obligatoria en Ecuador. El Ministerio de Agricultura pagó millones de dólares por toneladas de abarrotes de mala calidad y comprados con sobreprecio a tres empresas extranjeras, que en algunos casos no entregaron los productos en las fechas pactadas. Los alimentos sin garantía de calidad terminar empacados en los sacos y cajas del programa de emergencia sanitaria PER que el gobierno contrató y continúa entregando. Y de hecho, la palabra PER no venía en las cajas. Pagaron adicionalmente para que le pusieran esa palabra y el logo del gobierno de Salvador. También esta es una nota que estamos tomando de la prensa gráfica que donde accedió al examen especial de la Corte de Cuentas de la República, en el que se certifica que tanto el atún en aceite y la marca Lucky Tuna y el pollo Natalia, suministrado por la empresa mexicana Grupo Martel, contienen casi el triple de sodio y el doble de grasa que anuncian sus etiquetas nutricionales similares deficiencias detectaron en la leche en polvo campestre, en la de la panameña Abraham Group y de la leche en polvo Lac Pura y el atún Tuni de la empresa mexicana integradora de productores del Estado de México. Y siempre lo dije, que si tenemos aquí calvo y que calvo genera trabajo para nuestro pueblo, se van a comprarlo cuando ese dinero pudo haber quedado en el país. Son de las cosas que uno no les perdona porque el dinero se va y cuando tenemos deudas que pagar internacionalmente. La Corte de Cuentas echó mano de un estudio elaborado por un laboratorio independiente a esos productos y el análisis arrojó que los alimentos contenían muchísimo más grasa y más sal, que en pocas palabras quiere decir sodio, de lo indicado en las etiquetas, lo que constituye una violación a los artículos 88, 94 y 95 del Código de Salud en El Salvador. Todo se va notando en el corazón del pueblo, sufriendo con sus estómagos hambrientos, y para que le den un voto en la muerte, eso es lo que está pasando. En la respuesta de la CSR, el Ministerio de Agricultura se excusó de esas irregularidades con argumentos que van desde la defensa de la vida y la seguridad alimentaria de los salvadoreños hasta su supuesta inexperiencia en la importación de alimentos. El Ministerio nunca reconoce que los procesos de compra fueron deficientes y en el caso de los productos con sobreprecio ni siquiera han dado explicaciones. La deficiencia se originó debido a que el Ministerio de Agricultura y Ganadería contrató a proveedores internacionales para suministrar productos alimenticios sin asegurarse que estos contaban con los requisitos emitidos por las autoridades de salud de sus países de origen. Concluyeron los auditores de la Corte de Cuentas de la República en el informe final del Ministerio, tampoco, que es Agricultura y Ganadería, hay que decirlo, que tampoco se asegura de que los productos internacionales contaran con registros sanitarios tramitados por el Ministerio de Salud. Entonces queremos ver a la comisión que hace, ¿por qué no llaman a sus mismos funcionarios a que vayan a esas comisiones? Ahí tiene que estar la comisión para ver que respondan por esos 8 millones y algo. Esa es la pura realidad. Entonces, nosotros como noticiero de Costv queremos hacer una cosa buena. Y en lo particular, al estar haciendo esta labor, no es más que rico de venir a hablar con ustedes y estar en sintonía en Noticiero Ecos TV. Vamos entonces con un corte comercial y volvemos en breve con ustedes.
ya con el noticiero Ecos TV, después del corte comercial, tenemos otras informaciones que darles a través de lo que tenemos que decir acá es que a mí y esto sí es interesante, que los que perciben el salario mínimo recibirán un mayor aguinaldo. Eso sí, 5 millones de una labor buena, que la bonificación comenzará a pagarse a través del 12 de diciembre. Expertos recomiendan hacer un buen uso de este ingreso, ya que se estima que el 30% de la población económicamente activa en El Salvador se encuentra en quiebra y no hay fuentes de trabajo, no hay nada. Sin embargo, es necesario que esta es una buena nota que por parte del Estado se haya pensado bien y por parte de la empresa privada. La llegada del mes de diciembre representa el pago del aguinaldo para los trabajadores salvoreños del sector formal. Este ingreso extra debe ser cancelado más tardar el lapso comprendido entre el 12 y el 20 de diciembre. El Código de Trabajo del país establece que el aguinaldo se debe designar de acuerdo a la antigüedad del empleado. Los colaboradores que tienen de 1 a 3 años de servicio del mismo patrono tienen derecho a un aguinaldo equivalente a 15 días. Perdón, por favor, los salarios que tienen de 3 a menos de 10 años servicio reciben un aguinaldo igual al de 19 días de salario, y los que tienen más de 10 años tienen derecho a un aguinaldo de 21 días de salario. Para el caso de despidos injustificados, renuncias voluntarias apegadas a la ley reguladora, a aquellos trabajadores con menos de 1 año laborado en la compañía extienden el derecho al aguinaldo proporcional al tiempo. Es decir, si hubiera tenido 1 año laborando temporalmente, el aguinaldo de 15 días de salario. Pero, por ejemplo, si tiene 6 meses, en este caso, si ya solo tiene 6, ese salario de 15 días se divide entre los días laborados para tener el aguinaldo proporcional al tiempo. Ahora bien, en el aumento, como toda la prestación del aguinaldo se paga en base al último salario y que se ha devengado para este año, se da la novedad de que desde agosto entró en vigencia un aumento del 20% del salario mínimo para todas las ramas de la actividad económica del país, lo cual fue aprobado por los votos del sector trabajador y el gobierno del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Es aquí donde se quiere la concertación. Y es una buena cosa lo que pasó. Entonces, del total de la población económicamente activa, que en economía se llama PEA, el país en el 2020, el 13.8% representa al grupo efectivamente que recibe salario mínimo. Según la encuesta en hogares de propósitos múltiples, EHPM, del 2020 y 2019, este grupo se aproxima a 335 mil trabajadores de un PEA que suma 3 millones. Carolina Morán, directora del despacho del empresarial Morán y Asociados, explica que por lo tanto se genera un aumento al aguinaldo también para los que devengan un salario mínimo. Así, por ejemplo, un trabajador de los sectores comercio, industria y o azucarero tienen derecho a 1 o 3 años de servicio en la misma empresa y gana un salario mínimo mensual de 365 y percibirá este año un aguinaldo de 182.50. Aquellos que posean 3 o 10 años de servicio percibirán un aguinaldo de 231.16. Yo que tengo otro criterio que siempre he sido un poco más propositivo. Sería bueno que a cada quien se le diera un aguinaldo del 100%, porque es una vez al año. Pero el país está en unas condiciones deplorables, que los bonos han caído internacionalmente. Y eso en el Producto Interno Bruto no permite que haya esa liquidez. Pero en la empresa privada, siendo mucho más consecuente y queriendo incentivar a la gente, lo debería de hacer. Lo particular, a mí me encantaría que fuera una ley que solamente ese año, y porque ya sabemos que le dan a la paga, pero en enero
viene la compra de útiles escolares, viene una gama de uniformes, viene una gama de gastos. Entonces, eso es lo que le va a ayudar es a generar una sinergia económica y no a lo que se llama una involución financiera. Quiere decir que con esto, la gente que tiene su dinerito, su trabajo, no tiene que ir a ver a quién le presta, sino que invierte el dinero y eso le genera el 13% del IVA al Estado. Y eso es favorable. Pero la empresa también puede hacer algunas medidas de que pueda retribuir los montos que invierte en ese tipo de aguinaldo. Sería que lo analizaran, todavía tiene tiempo. Entonces, vamos nosotros con el noticiero de Costa TV en un compromiso con ustedes y la nación a través de la plataforma digital de lo que estamos haciendo. Entre otras las noticias que tenemos, no, hoy no nos toca más que hablar de un tema bien importante que se está llevando en Israel. Israel está haciendo lo que se llama Hanukkah. Recordar que Israel no celebra igual que nosotros las fiestas paganas que se hacen acá. Ellos comienzan, el día de ayer comenzó Hanukkah y van a terminar hasta el 6 de diciembre. El Hanukkah consiste que es en una fiesta judía y que se celebra de una manera linda, donde ellos la celebran de una manera, y esto significa, el Hanukkah en hebreo significa la rededicación, pero es sobre el nombre de unas celebraciones más importantes del judaísmo. En español se dice Hanukkah, pero en el festival de los 8 días de duración es más conocido por sus gráficas en inglés, Hanukkah, con 2K. Y eso queremos decir que el presidente de Estados Unidos ha dado, digamos, las felicitaciones. Barack Obama ha felicitado al pueblo de Israel por estar llevando, al igual que la mayoría de norteamericanos que tiene tendencia mucha a seguir a Israel. Se celebra todos los años a partir del 25 de Kislev, es el tercer mes del calendario lunar hebreo, que con el calendario gregoriano corresponden a finales de noviembre o inicios de diciembre. Recordar que en el judaísmo los 5 libros de Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números son lo que le llama el Pentateuco. Esto se hizo en el 2013, por ejemplo, Hanukkah coincidiera con la fiesta estadounidense de Acción de Gracias y el año pasado coincidía con Navidad. Sin embargo, sabemos que Israel no celebra Navidad. O sea que eso no lo celebra. Pero en este 2020 las luces se caracterizan en Hanukkah, se encenderán por primera vez de noche el 10 de diciembre para recordar un milagro que seguirá la tradición judía y que ocurrió en Jerusalén hace 200 años. Y eso nos satisface a nosotros, porque por alguna cosa que uno desconoce, cada día más Israel se va acercando o nos acercamos más al pueblo de Israel. Bendito sea Israel por siempre. Así que nosotros no nos queda más que estar aquí con ustedes a través de la plataforma digital, encantado de estar llevando y dedicando también nosotros a Hanukkah, a Israel, a Rabbi Cantizano, a Alexei Cantizano y a toda la comunidad judía en Israel y a su familia, le mandamos una efusiva felicitación. Este programa lo va a ver también lo vamos a bajar para ponerlo en YouTube. De esa manera lo van a ver en Israel toda la comunidad judaica que está celebrando su Hanukkah por aquellas tierras. Por otro lado, queremos dar las gracias a todos ustedes que en lo que ha ido del año, en subidas y bajadas, hemos bajado, hemos subido, pero aquí estamos haciendo esta hombrada.
Recordad que se está pasando a través de toroboradio.com, www.toroboradio, agradeciendo a Vladimir, que el ingeniero Vladimir, que nos está ayudando en monitoreando por otro lado la radio. Y a nuestro directo amigo Cherada, que siempre está pendiente por estos lados, y agradeciendo, pidiendo la disculpa por tantas cosas que se dan a veces. Entonces, vamos a dar otra de las noticias que tenemos aquí del acontecer nacional. Y ha sido más que preocupante, porque las elecciones en Honduras, con la izquierdista Xiomara Castro, han aventajado ya a la socialista Nancy Azura con el 50% de los resultados. Entonces, por otro lado, hay una gran preocupación porque existe en el entorno como el Omicron, que es una cuestión que viene en sí de lo que es el COVID. Y el infectólogo ha dicho que el panameño ha hablado en una entrevista matutina con el querido amigo y ponderado Ernesto López de la nueva variante del COVID Omicron. Y señaló que hay cuatro aspectos de preocupación en torno a la cantidad de mutaciones que posee. Y la primera de ellas es que aún no se determina qué tan contagiosa es. Según la Organización Mundial para la Salud, esta nueva variante parece mostrar que tiene una mayor transmisibilidad y un mayor riesgo de infección, por lo que, según panameños, se puede modificar el rumbo de la pandemia en este momento y crear muchas más olas en las que hemos tenido. Insisto, siempre lo dije, si ya saben que está esta, llamen a la doctora Barrientos, llamen al doctor Leiva, ahí lo tienen. Existe una posibilidad de que sea altamente contagiosa e incluso llegue a superar a la variante Delta, agregó. Y la segunda preocupación es la relacionada con la respuesta del sistema inmune a las defensas que se generan, ya que sea por la infección o las vacunas que proporcionan. Una cuestión de respeto a usted, le quiero pedir una gran disculpa. La segunda preocupación está relacionada a una respuesta del sistema inmune y a las defensas que se generan, ya sea por la infección o las que proporcionan la vacuna. Todas las casas farmacéuticas tienen vacunas ya comercializadas, están investigando qué están tan sensibles, es una nueva variante a la vacuna, dijo. Y como tercer punto, el infectólogo señaló que existe una enorme preocupación de la gravedad de la enfermedad que puede causar la infección, porque cada variante que va surgiendo siempre puede generar un cuadro clínico mucho más grave y cambiar el comportamiento que conocemos con la enfermedad. Hasta la fecha, la Organización Mundial para la Salud ha indicado que esta puede ser de leve a moderada, aunque aún falta información para llevar a conclusión esta cosa definitiva. Y la última, que puede evadir los mecanismos de diagnóstico. Los síntomas de que presenta una de las primeras personas que resultó contagiada en esta nueva variante fueron cansancio, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y picazón en la garganta, sin tos, ni pérdida de gusto, ni olfato, pero se han considerado la sintomatología inusual a la que las variantes, pero también muy leve. La variante Omicron fue reportada por las autoridades sudafricanas a la OMS el pasado miércoles y declarada variante de preocupación el viernes por el organismo internacional. Así que nosotros no nos queda más que venir a ustedes a darle las gracias porque hemos estado 32 minutos a esta hora del mediodía. Esperamos mañana regresar y estar con ustedes con el corazón abierto, con las manos listas para dar. Si usted quiere reservar su publicidad, hágalo.
Recuerde que puede reservar la página web y el manejo de las redes sociales en www.econopuri.com. Las clases de tenis para los niños también están a la orden. Y si usted quiere clases de inglés, también podemos dar las clases de inglés en Carreras Técnicas SASB con Cartexa. Tenga usted una linda tarde y será hasta la próxima, cerrando la edición de este día desde los controles centrales en El Salvador, Centroamérica. Su servidor y amigo Eduardo Beltrán y los grandes compañeros que están en los controles técnicos. Muy buenas tardes y será hasta la próxima.